soledad, amiga del silencio, porque no viene y calma. Bueno, antes que todo, pues agradecerle a la gente de Juan de Acosta especialmente, y de la costa, y de Barranquilla, y del Atlántico, esta nominación que es muy grato para mí y es muy placentero. Es una forma de agradecer del público a Beto Zabaleta. Y además estaremos también presentándonos en el marco del festival, donde estaremos interpretando todas las canciones que Juan de Acosta quiere, que Colombia quiere y que el Atlántico quiere. Bueno, desafortunadamente tengo compromiso las otras fechas, así que estaré solamente el día de la presentación y el día que comienza el festival. Para toda la gente del Atlántico, Barranquilla, sus alrededores, Colombia entera, los espero en Juan de Acosta para el Festival Cóndor Legendario, donde estaremos presentando todas nuestras canciones. No nos fallen, ahí estaremos con ustedes. Para mis queridos compadres, Blanco y la Mona, es un traidor. Un hijo de Juan de Acosta, un hombre muy querido en nuestra tierra, como lo es el maestro Beto Zabaleta, y a su señora María Fernanda, la bienvenida a nuestro querido licenciado y autor de la canción El Cóndor Legendario, profesor Ángel Alfonso Molina, siempre querido, recordado y atento a estar presto para cada una de las actividades del festival. Adolfo Zúñiga, asesor de la doctora María Teresa Fernández, secretaria de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico, a los señores periodistas, invitados, a todos los que nos acompañan en esta mañana del día jueves. El Festival Cóndor Legendario este año llega a su versión número 20, en la cual vamos a tener la oportunidad de celebrar las categorías Rey de Reyes en canción inédita tradicional y piqueña. ¿Por qué Rey de Reyes en estas dos categorías? Porque son las dos modalidades con las que inició el festival desde el primer año y son las que se han mantenido durante todo el tiempo. Además de ello, tendremos la categoría de acordeoneros profesionales, canción inédita comercial y voces infantiles. El festival lo vamos a celebrar como es tradicional en el segundo fin de semana del mes de noviembre, que este año comprende desde el día 7 hasta el 10. Y el festival tiene como fines brindarle la calidad musical de la gente de Juan de Acosta, especialmente de quienes han cumplido con los diferentes procesos musicales en el canto, en la composición y en la ejecución de los instrumentos. Queremos que los visitantes, queremos que los costeros, queremos que los turistas que lleguen al pueblo disfruten de nuestras calidades musicales. Seguidamente vamos a encontrar en Juan de Acosta un municipio perfectamente ubicado desde el punto de vista geográfico, donde van a encontrar un turismo atractivo en 29 kilómetros de playa que poseemos ahí entre Cartagena y Barranquilla. Tenemos una de las revelaciones en estos momentos en el tema del arte, en el tema del emprendimiento, como es el bello corregimiento de Chorrera, que viene siendo noticia a nivel nacional y ya a nivel internacional,
y la hospitalidad, el hecho de sentirse bien en Guadiacosta, en una tierra de hombres buenos y de mujeres hermosas y encantadoras. Esa es la invitación que la Fundación Cultural La Tierra del Cóndor le hace hoy a ustedes, los medios, en nombre de nuestro municipio. Y quiero darle las gracias al Ministerio de Cultura, a la Gobernación del Atlántico, a SAICO, a SIMPRO, a la Alcaldía del municipio de Guadiacosta y a un sinnúmero de empresas y establecimientos comerciales que prestan su servicio en nuestro municipio, en la región. Esa es la invitación que les hago en este día para los diferentes medios y quiero recordarles que llegue el presente que Guadiacosta en todos los tiempos es tierra con corazón vallenato. ¿Qué hemos logrado, hombre, que Guadiacosta, a través de una canción que los hermanos Zuleta sacaron al aire el 17 de diciembre del año 77, apareciera en el concierto nacional e internacional? Este humilde servidor que tuvo la oportunidad, por inspiración natural y gracias al Señor, he vivido cantándole a la tierra donde uno nace, haciendo poesía, haciendo cultura y haciendo pedagogía, que fue lo que en la vida, a través de 46 años, he hecho. A los niños, María Alejandra y Juan Diego Mesa, Montería. La pregunta es para Beto Zabaleta. Beto, ¿cómo está? Gustavo Molina, de emisoras ABC, Barranquilla. Beto, el municipio de Guadiacosta te hace un homenaje. Creo que nos recordara un poco esas anécdotas. Bueno, los primeros inicios, cuando usted llega a Guadiacosta, ¿cómo fue esa primera etapa de Beto? ¿Qué le impresionó a Guadiacosta? Una anécdota que le haya marcado. Y por último, ¿quién fue Aníbal Alba en su vida? Bueno, anécdotas son muchos, con muchos amigos. Recuerdo una vez que se me quedó Nano Echeverría, que en paz descanse, se quedó dormido en la finca y le metimos unos huesos de Feyo, el hijo mío, el menorcito, le metió unos huesos de gallina en el bolsillo y él se fue y no se dio cuenta y me dice que al día siguiente sentía la cantidad de hormiga en el bolsillo y se me sacudió, se metió la mano y tenía los huesos. Bueno, y muchas anécdotas con muchos amigos que recuerdo con cariño. Cada vez que iba era una fiesta para las presentaciones y la pasábamos súper bien. Son cosas inolvidables que de pronto se me escapan en este momento, pero que recuerdo con mucho cariño y llevo en el corazón y con ellas moriré porque quedaron impregnadas en mí por siempre. Bueno, yo creo que cada región se identifica con una canción. Yo tengo alrededor de 60 clásicos que la gente en todas las presentaciones canta conmigo cuando yo comienzo a interpretar esa canción. Y en Guadiacosta hay una especial. Yo creo que las canciones que más me piden en Guadiacosta, por ejemplo, qué linda se ve cuando está el salón en la Guajira. Hoy sé por qué la Guajira se mete hasta el mar así. En el interior la que más piden es yo soy tuyo, ya lo sabes. Ponte la mano en el pecho, que yo soy tuyo, eso lo sabes. Ponte la mano en el pecho. Y así, por ende, en Medellín, en Antioquia, La Gemela, y muchas canciones en cada región, tiene y se identifica con una canción especial. Mi boleta de mercurio antes de ser mi novia, la llamaba por lo esquiva, recuérdalo bien. Pero el divino Hacedor perfeccionó su obra
y en vez de mercurio entonces te volviste miel. Bueno, después que me uno con Beto Villa, comenzamos, ya Rafa estaba sonando, y fuimos a visitarlo. De casualidad vivían tres, vivían juntos Rafael Manjarres, vivía Roberto Calderón en la misma casa. Y es donde comenzamos porque a través de Roberto Calderón conozco a Rafa, porque viven en la misma casa, y es cuando me da la canción Indecisión. Exacto, fue de, amigo, recibí correspondencia, que alegre se hubiera puesto cualquiera, y a mí lo que me dio fue una tristeza al ver aquella carta tan sincera. Vi bien que conocía la letra y entonces procedí a abrir la primera. A partir de entonces, Rafa entra a formar parte de la nómina de todos los trabajos discográficos de Beto Zabaleta. Cuando no le salía la canción en el LP, salía en Fiesta Vallenata, era porque la dejábamos para Fiesta Vallenata, que salía todos los años. Entonces, Rafa, una pieza importante de mi carrera musical, a quien agradezco y admiro mucho, un gran amigo, un gran compositor, y bueno, parte del éxito de Beto Zabaleta, naturalmente. Por supuesto. Nosotros como Secretaría de Cultura apoyamos en toda la producción del evento, todo lo que es el backline, tarima, iluminación, ese tipo de cosas, es puesto por la Gobernación del Departamento del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio. Y los otros festivales que hacen parte, varios de ellos ya pasaron, acaba de pasar el Merecumbe en Soledad. Tenemos el Festival del Pastel en Pital de Megua, el Festival de la Arepa de Huevo en Luruaco, Festival de Swan de las Artes, el Festival Son de Nervo de Santa Lucía, el Festival Mar de Voces de Puerto Colombia, y a fin de año tenemos el Festival Máscara y Bejuco en el municipio de Galapa. Y de forma virtual, a través de nuestra página www.festivalvallenatocondorlegendario.com, ahí está en la página el reglamento del festival en cada una de sus modalidades. Ahí está el tema de los formularios para que las personas interesadas lo descarguen y puedan enviarlo al correo de la fundación. El correo de la fundación es latierradelcondor2014@gmail.com. A ese correo pueden enviar la canción, la letra debidamente autenticada, porque el festival este año, a través del Ministerio de Cultura, tiene una obligación más fuerte, aunque siempre lo hemos hecho y lo han hecho en los festivales, es preservar y cuidar los derechos de autor, que es un tema que viene incluido en los procesos de economía naranja que parten desde la Presidencia de la República. El festival, la Fundación, tiene la obligación de cuidar la autoría de las letras, proteger al compositor. No, primero que todo, complacido con este evento. Yo pues veo con satisfacción que este festival ha evolucionado año tras año, y qué mejor homenajeado para esta versión que Beto Zabaleta. Hablar de Beto Zabaleta es hablar de Juan de Acosta. Yo no sé pues si en el molino se pondrán celosos, pero yo estoy seguro que sí, porque desde niños nosotros pues, digamos desde jóvenes más bien, para que no discutamos de la edad, uno siempre vio en Juan de Acosta, en las festividades, en las fiestas particulares, los amigos. Recuerdo con cariño y nostalgia a Aníbal Alba, con Choroco, a quien pues apreciamos mucho y siempre vimos al lado de Beto. Entonces pues creo que hay motivos suficientes para que este festival sea un éxito, como siempre lo ha sido, pero este año con más relevancia. ¿Cómo nos vamos a vincular? Manuelito sabe que siempre hemos estado ahí pendientes. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en la organización, lo hicimos, y cuando no, pues apoyando, porque creo que quienes de verdad nos sentimos costeros y queremos a Juan de Acosta, sabemos que este es uno de los eventos importantes, significativos, por el que nos reconocen. Pues por vínculos con la gente del César, con el Festival Vallenato, y concretamente con Tomás Darío Gutiérrez, con quien me une pues una familiaridad,
Siempre hemos hablado de este festival como uno de los semilleros fuertes y siempre le he reclamado, en privado y en público, el poco apoyo que desde el festival se percibe. Y creo que un poco el mensaje, tanto para la Secretaría, pues aquí representada, para Eduardo Verano, que sé que gestiona mucho, es que nos ayude, repito, lo hemos hecho, pero de manera informal, pues nosotros no somos institución, a que este tipo de festivales que se nutren, como el de Valledupar, como el de Villanueva, que son festivales grandes, que se nutren de estos esfuerzos. Entonces yo le decía a Tomás Darío hace poco, en Valledupar, ¿por qué no decir que la Fundación Festival Condor, Vallenato, la Fundación del Festival Vallenato, se hace presente en el Festival de Juan de Acosta, designando, patrocinando o enviando formalmente a esta persona o a algún otro? Y lo mismo Beto con la gente de Villanueva. Pues yo estuve el día de la inauguración, tuve que irme por temas de trabajo, pero alcancé a hablar con alguien de ellos, con José Jaime Vega, creo que lo conoces, uno del vicepresidente, y se lo dije también. Entonces, yo diría que más que compromiso nuestro, Manolito, que siempre lo hay, y algo vamos a organizar, no te preocupes, que ahí hay una sorpresa, es que las entidades, en este caso, los festivales afines, como los dos que mencioné, y quizás otro que se me escapa, no sé si Roberto Calderón, cómo esté ahorita con el de... Bueno, entonces a Robert también hay que tocar a la puerta, porque todas estas personas que mencionaron ahorita, Manjarres, Calderón, Iván Ovalle, Robert Oñate, los Carrascal, Yeyo Núñez, Marciano Martínez, y no sé quiénes se me escapan, han estado en el Festival de Juan de Acosta. A los niños, María Alejandra y Juan Diego Mesa, Montería. Para que Alfredo Zabaleta, oye los bellitos.